Hello students, welcome to another English class. How are you? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenido a esta nueva clase de inglés. En esta ocasión vamos a repasar contenidos para trabajar en su guía número 3. ¿Ya? So let's begin. Okay, this is the route. We are going to start here with the objective. Vamos a empezar acá con el objetivo. Number one, objective. Number two, instructions. Number three, task. Number one, actividad número uno. Classroom interactions and commands. Interacción en la sala de clase y órdenes. Number four, task number two, listening. Vamos a hacer un ejercicio de escucha. Number five, task number three, types of words, create flashcards. Vamos a crear una flashcard en la actividad número 3. Number 6, summary, tips and goodbye. Repaso, consejos y despedida. Okay. Vamos a empezar acá. Y este es el objetivo, acá tenemos que terminar. Objective, to understand text about, entender texto relacionado a classroom interactions, interacción en la sala de clase, and commands y órdenes. Having or not having school supplies, tener o no tener útiles escolares, and to express them, y expresar estos textos. ¿No? Okay, I'm going to disappear. Instructions. These are the instructions. Open your notebook. Abra su cuaderno. Number one. Write the objective and the date. That is the date, and this is the objective. Usted puede pausar el video. You can pause the video to write the objective, para escribir el objetivo. Es importante que escriban la fecha y el objetivo para así después tener una referencia de la materia, porque si no después se le va a perder y va a quedar desordenado. Es importante que tengan todo ordenado, ¿eh? Así van a trabajar más rápido y mejor. Okay, let's continue. Number two, pause the video to write your questions and doubts. Ustedes pueden pausar el video para escribir sus preguntas y sus dudas. ¿Ya? Number three, practice the pronunciation of all words. Practique la pronunciación de todas las palabras. Esto es importante porque más adelante van a tener una actividad donde van a tener que hablar. Entonces, si ustedes practican desde ya, va a ser más fácil adelante porque el vocabulario es el mismo. Now we are going to review the vocabulary for task number one. Ahora vamos a repasar el vocabulario para la actividad número uno. Classroom interactions and commands. Interacción en la sala de clase y órdenes. Acá yo les voy a decir frases que hemos visto y ustedes tienen que tratar de identificarlas. ¿Ya? Igual les voy a mostrar cuáles son, pero la idea es que ustedes igual traten de interactuar identificando la frase en su casa. ¿Eh? Okay, so take out your notebook. Take out your notebook. Okay, take out your notebook. Put your notebook away. Put your notebook away. Okay, very good. Put your notebook away. I need your help. I need your help. I need your help. Necesito tu ayuda. Very good. Take the test. Take the test. Very good. Can I borrow some money? Can I borrow some money? Okay, can I borrow some money? Turn in your test. Turn in your test. Turn in your test. Entregue su prueba. Y esa última, ¿cuál sería? ¿Saben? Hurry up. That is hurry up. Okay, so now I'm going to review these questions. Ahora vamos a repasar esta pregunta. What does hurry up mean? What does question mark mean?
¿Ya? Esto significa, ¿qué significa hurry up? ¿Y qué significa question mark? Ustedes podrían responder esa pregunta, pero en inglés. ¿Cómo se respondería en inglés así completo? Vamos a ver. La primera se responde, it means, apúrate. Y la segunda se responde, it means, signo de interrogación. ¿Por qué utilizamos it al principio? Porque it habla del concepto que tenemos acá, que es hurry up, al igual que acá, question mark. Recuerden que los pronombres, este es un pronombre, reemplaza a las palabras cuando corresponde. Entonces, si me hacen una pregunta, yo respondo con el pronombre que está representando a hurry up y a question mark, dependiendo de la pregunta, ¿ya? Y al lado, como ustedes ven, means, que es el equivalente en español decir, significa, it means, apúrate, it means, signo de interrogación. Okay, this is an example of a exercise that you are going to have on your guide. Este es un ejemplo de los ejercicios que van a tener en su guía, ¿ya? Es parecido, pero no es el mismo, tiene la misma estructura, pero es para ejemplificar, ¿ya? Es un modelo. Entonces dice acá, el profesor le dice al estudiante, a todos los estudiantes, dice, teacher, I need your attention, so please, un espacio acá hay una palabra, your cell phone away, ¿ya? Your cell phone's away, and take your notebook, y acá hay otra palabra. El estudiante le pregunta algo al profesor, teacher, can I turn my cell phone off? Y acá el profesor responde, of course, but put away when you finish. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para responder este ejercicio? Lo primero es tratar de entender la idea general de qué está pasando, la situación, el contexto. ¿Y cómo sabemos eso? Tratando de entender lo que dice. ¿Ya? Dice, I need your attention. Dice que necesita la atención de los estudiantes. ¿Ya? So please, por favor. ¿Ya? Y le habla algo de los celulares acá. Si necesita la atención del estudiante, y está hablando de los celulares, los celulares igual son, dificultan la atención, ¿qué estará diciendo acá en la primera parte? Acá tenemos una pista. En la pista tenemos la palabra away. ¿Qué palabra de la que hemos visto ocupa away? ¿Recuerdan? Ok, let's see. Put your cell phones away. Guarden sus celulares, ¿ya? Recuerden que put y away sirve para decir guarden sus celulares, ¿ya? También puede decirse put away your cell phones, ¿ya? Pero en este caso es put your cell phone away. Se puede ir al medio, el your cell phones, o después put away your cell phones, ¿ya? Al igual que acá dice take your notebook. ¿Qué palabra iba con take? ¿Recuerdan? Está hablando de los cuadernos. ¿Qué habrá que hacer con los cuadernos? Veamos. Take your notebooks out. Ya tienen que sacar los cuadernos. Ya acá también, como en delante, yo puedo decir take out your notebooks o puedo decir take your notebooks out. Las dos formas están bien. Voy a ir al medio o a la derecha. Y acá el estudiante, teacher, can I turn my cell phone off? ¿Qué le está preguntando? Está preguntando si puede apagar el teléfono. Y el profesor le dice, of course, no hay problema. But put away when you finish. Cuando termines, de nuevo tenemos put away. En este caso, ¿se refiere a qué se refiere? Guárdelo cuando termine. Se refiere al teléfono que el estudiante va a apagar, ¿cierto? Pero acá no podemos poner my cell phone. Porque está acá arriba. Entonces hay que reemplazar con un pronombre. ¿Cuál era el pronombre que les dije que había que usar? Tiene dos letras. ¿Sí? That's right. It. Of course, but put it away when you finish. ¿Ya? Entonces esta es la forma en que tienen que hacer las actividades de la guía número 3. La primera actividad. ¿Ya? Con otros ejercicios. Let's continue. Task number 2, listening. This is really simple. Esto es muy simple.
Here you have a dialogue. Tienen un diálogo. Un diálogo parecido al que le va a salir en la guía, pero obviamente no es el mismo, sino cambié algunas cosas para dar el ejemplo. And you have to complete the words. Okay? Tienen que completar las palabras. Here you have a woman and you have a man. Y le hace la pregunta acá. What do you have in your classroom? I have 11 green markers, 2 pencils, 3 correction pens, and 12 chairs. Tienen que ir completando ahí. What do you have in your classroom? I have 11 green markers, 2 pencils, 3 correction pens, and 12 chairs. Okay? So simple, so easy. That is task number 2. Tienen que completar con palabras relacionadas a colores, a números, y también le van a salir de los school supplies, los útiles escolares. Let's move on. Task number 3, review type of word and phrases. Acá tenemos, vamos a hacer un repaso de algo importante que es el tipo de palabra en las frases, ¿ya? Esto es bastante básico, pero es súper importante de recordar. Here we have 3 types of words. Tenemos 3 tipos de palabras. Adjective, noun, and verb. También tenemos el de, tenemos el número, 1, 2, 3, an o a, que significa un o una. Entonces, si se fijan acá, tenemos adjective, y adjective es pink, el adjetivo. El adjetivo es una palabra que da una característica. Tenemos verb, y en verbo no hay nada, porque en esta parte de la frase, una frase es un conjunto de al menos 2 palabras, ¿ya? Acá tenemos a pink highlighter, 3 palabras. Y acá, highlighter, tenemos una palabra que se llama noun. Noun es sustantivo. Un sustantivo es una cosa o un concepto. En este caso, highlighter, destacador. Pero si se fijan, highlighter acá no tiene ninguna característica. ¿Qué es lo que le da la característica? La palabra que está al lado, pink. Entonces, gracias a esa palabra, podemos transformar nuestro highlighter en el color que corresponde. ¿Ya? Entonces, tienen que identificar bien el adjetivo, el sustantivo y el verbo. Another example. Acá, we have noun classmate, y el verbo sería verb talks, ¿ya? Compañero, habla, ¿ya? A classmate talks, o the classmate talks. Un compañero o compañera habla, el o la compañera habla, ¿ya? Acá la acción es talks, por eso esa imagen representa eso, y acá no tenemos nada, ¿ya? De repente, en la frase no es necesario poner algo acá, yo puedo decir a classmate talks, si no quiero referirme a las características de esta persona. Pero imaginemos que tenemos un compañero que es alienígena y es de color verde. Nosotros ponemos acá a green classmate talks. ¿Ya? Le estamos dando la característica al compañero acá que es verde. ¿Ya? Recuerden que el adjetivo siempre tiene que estar antes del sustantivo. Yo no puedo decir a classmate green talks. ¿Ya? Siempre el adjetivo antes del sustantivo. Eso es súper importante, que no se lo olvide. Okay, now with the task number 3, I'm going to give you an example. Le voy a dar un ejemplo de cómo se hace la actividad número 3. Ahí tienen que crear flashcards. Flashcards son una especie de definiciones a través de imágenes. ¿Ya? Además, tienen que escribir el tipo de palabra y dar 2 ejemplos. ¿Ya? Esta palabra no va a estar en su guía, pero igual les sirve porque sale en la primera, en el primer ejercicio. ¿No? Acá la imagen representa la palabra. Need, type of word, verb. Es un verbo. Y tengo 2 ejemplos acá. I need some money. People need to wear masks to go to the supermarket. Me faltó el A. People need to wear a mask to go to the supermarket. ¿Ya? Need es un verbo porque es una acción. Necesitar. Yo necesito, la gente necesita. ¿Ya? Aunque también puede ser un noun. ¿Ya? Pero en el caso acá que estamos viendo nosotros, en el vocabulario que estamos viendo, lo estamos usando como
un verbo. Por eso lo puse solamente como verbo. ¿Ya? En esta parte ustedes pueden poner una imagen de internet, pueden sacar una fotografía o incluso pueden dibujar algo y ponerlo ahí si quieren hacer un poco de arte. Okay, let's move on to the last part of the class. Vamos a la última parte de la clase. Summary. Acá vamos a ver un resumen de lo que tienen que hacer en su guía y de lo que hemos repasado en la clase de hoy. Task number one, descubra la palabra según la situación de la que la persona, el contexto en el que habla la persona, ¿ya? Entonces, tienen que fijarse en el diálogo, lo que va diciendo, y a través de eso descubrir qué es lo que dice, ¿ya? Task number two, siga el ritmo de la conversación para completar las palabras. Tienen que ir escuchando el listening y tienen que completar las palabras según vaya hablando. Task number three, busque o cree imágenes que representen a las palabras e invente un ejemplo escrito. Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer. Tips, algunos consejos. ¿Ya? Task number one. Fíjese en la palabra que tiene al lado. Por ejemplo, si yo pongo down, es muy probable que la palabra que necesitamos acá sea sit, like sit down. Si tengo take, podría ser take out or take the test, dependiendo del contexto. Por eso tienen que fijarse en el contexto. En caso que usted encuentre que está muy difícil en las frases, tiene que ir a la guía número 2 y repasar las frases que tenían que transcribir, porque son las mismas. ¿Ya? Task number 2. Puede parar el audio para escribir la palabra. ¿Ya? En este caso, si encuentra que va muy rápido la conversación, you can pause the video. Puede pausar el video. Puede escribir el texto en el cuaderno para mejor comodidad y rapidez. Puede ir anotando en el cuaderno las palabras para después pasarla al computador en caso que esté trabajando en el computador. Task number three, asegúrese que la imagen represente el significado. ¿Ya? Hay palabras que tienen más de un significado, tome en cuenta eso. Por ejemplo, date puede significar fecha, pero también puede significar cita. Entonces tiene que ver el contexto. Acá no estamos hablando de cita, estamos hablando de contexto escolar, entonces tiene que fijarse en eso. Escuche sus ejemplos en naturalreaders.com para practicar pronunciación y escucha. Más adelante vamos a hacer una actividad donde van a tener que hablar. Entonces, desde ya es importante que vayan escuchando la pronunciación de la palabra y yo les recomiendo esa página. Voy a mostrarle por qué la recomiendo. Ya, les voy a mostrar esta página que sirve para escuchar la pronunciación de algunas palabras o frases. ¿Ya? Por ejemplo, si yo escribo esa palabra, ¿cómo se pronuncia esa palabra? A ver, veamos. Ustedes pueden elegir ahí la persona que hable. Pueden elegir a Will. Y yo pongo play. Brown. Y dice brown. ¿Ven? También puedo poner otra cosa acá. ¿Cómo se pronuncia eso? Le pedimos acá a la computadora que nos diga. Take out your book. ¿Ven? Y hay otras pronunciaciones también. Tiene pronunciación británica. Take out your book. ¿Ya? Y eso les sirve para ustedes, para que practiquen y para que se acostumbren a escuchar la pronunciación, porque recuerden que las palabras se escriben de una forma, pero se pronuncian de otra forma. Ya. Y les recomiendo esa página entonces.
Tienen que ir anotando todas las palabras que ustedes no sepan cómo se pronuncian o no estén seguros y tratar de buscar esa palabra en esta aplicación, ¿ya? También parece que hay para celulares, pero con otros nombres, pero hay bastantes aplicaciones donde leen el texto, están en inglés, entonces pueden usarlo. And that's all for today. Eso ha sido todo. I hope you like this class. Espero que le haya gustado la clase. I hope that it was easy. Espero que haya sido fácil para ustedes. Y that's it. Eso es. I want you to know that we miss you a lot. Quiero que sepan que los extrañamos mucho. Take care of yourselves. Cuídense. And study English in other ways too. Estudien inglés de otras formas también. Listen to music, watch movies, play video games in English, use different programs. Pueden usar diferentes programas también para aprender. Hay varios programas, cosas de buscar en internet. Y no se queden solamente en las clases, ya que son bien importantes, pero también usted tiene que tener su hábito para aprender y acostumbrarse al idioma. Eso, voy a estar atento a todas las dudas que tengan a través del mail. Así que si tienen cualquier duda o no entendieron algo, no tengan problema en enviarme un mail y yo se lo voy a tratar de responder lo antes posible. Okay? See you soon. Goodbye.